Lente Regional. Noticias y opinión. Un cordial saludo para nuestros seguidores de lenteregional.com. Pues hay que decir que luego de que se finalizaran las obras de plataforma del aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, pues ya hay solicitudes de algunas aerolíneas que quieren ingresar a prestar los servicios en el departamento del Caquetá. Doctor Arger Cultiva, administrador del aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, ¿qué aerolíneas han presentado solicitudes hasta el momento? Cierto, inicialmente presentaron solicitudes la línea Easyfly y la aerolínea Santa. Easyfly pues hasta el momento hizo la solicitud, pero no ha seguido los procedimientos, no los ha continuado. La aerolínea Santa ha seguido los procedimientos y también solicitó locales para su operación, los cuales ya han sido asignados, y estamos a la espera de que cumpla con todas las normatividades y exigencias de la aeronáutica para empezar operaciones. ¿Cuándo cree usted podría comenzar operaciones esta aerolínea del Huila en el Caquetá? Según lo proyectado y por versiones de los mismos directivos de la aerolínea Santa, ellos tienen proyectado iniciar operaciones en el mes de septiembre. Esperamos que todas estas decisiones y las solicitudes y exigencias de la aeronáutica lo cumplan lo más pronto posible, y para que así empiecen sus operaciones tanto en el departamento del Huila y Caquetá también. Ángel, ¿esta ruta sería solamente cubierta entre Florencia y Neiva únicamente, o qué saben ustedes? Según la operatividad y las líneas que ha solicitado esta aerolínea Santa, ellos piensan cubrir rutas del Caquetá, Florencia, Neiva, Puerto Leguízamo y una ruta que tienen Florencia, Pereira, Quito. Esperamos que cumplan la normatividad para que la aeronáutica pueda darle viabilidad a todas estas líneas solicitadas por dicha empresa. Doctor Ángel Cultiva, administrador del aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, pues muchas gracias por atendernos. La aerolínea Santa, según lo que se ha podido establecer, estaría prestando los servicios en el departamento del Caquetá a partir del próximo mes de septiembre. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Ron Viejo de Caldas, nueva imagen. Modernas botellas vestidas con impactantes etiquetas creadas por los que saben y que además hacen honor a la magia del ron que contiene. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohibida la venta a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.